Mañana, en la Plaza de Toros de Valdetorres de Jarama, se celebra la gran final de la Copa Chenel. Un mano a mano entre los dos finalistas del certamen, Ángel Sánchez y Francisco de Manuel, que se encierran con 6 toros, 6 de Ángel Luis Peña y Ana Romero. La Copa Chenel es una iniciativa de la Fundación Toro de Lidia, junto con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que dirige Miguel Avellán, para fomentar la diversidad de encastes y promocionar a nuevas promesas del toreo. Lleva el nombre de Antonio Chenel, Antoñete, gran referente de la tauromaquia, de las ventas y de Madrid. Rafael Ayuso es matador de toros y empresario taurino. Él es el responsable del festejo de mañana, así como de otros muchos varios que se han reproducido en la Copa Chenel y en el circuito de novilladas. Don Rafael Ayuso, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, menuda expectación tenemos ante la corrida de mañana, ¿no? La gran final de la que debe salir un único triunfador, el vencedor de la Copa Chenel de este año. Pues sí, la verdad es que hay una expectación terrible, como no puede ser de otra manera. Creo que, bueno, los dos chavales, los dos toreros que han llegado hasta la final, pues creo que han hecho cosas muy importantes para poder llegar hasta la final y bueno, pues creo que va a ser una interesantísima corrida de toros, claro que sí. Maestro, usted que ha vestido el traje de luces y sabe de esto, ¿cómo ha visto el nivel de todos los participantes en la Copa Chenel de este año? Pues ha habido un gran nivel, ¿no? Ha habido un gran nivel, muchísimo torero, pues que, bueno, este certamen creo que es un acierto por parte de la Comunidad de Madrid y de la Fundación del Toro de Lidia, y en especial del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, capitaneado por el maestro Miguel Avellán, ¿no? Que creo que están haciendo un esfuerzo muy grande y un apoyo a la tauromaquia increíble, dando valor y oportunidad a toreros que quizá no, bueno, pues que no estén en las grandes ferias, pero que tienen cualidades realmente importantes para llegar a lo más alto. Hemos vivido tiempos difíciles para la tauromaquia. Primero, toda una oposición de determinados círculos pretendidamente animalistas, después la crisis de la pandemia. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Pues ahora estamos viviendo un momento muy dulce, así lo noto y lo siento yo, porque, bueno, pues es verdad que hemos pasado 2 años bastante complicados en muchos sectores, no solamente en el taurino, pero creo que la tauromaquia está notando que es, bueno, que interesa mucho y que la gente, pues, que quiere ir a las plazas, tanto a ver festejos populares como a ver festejos, bueno, corridas de toros y novilladas, ¿no? Y la verdad es que yo los festejos que estoy organizando empresarialmente, pues están teniendo una gran afluencia de público. Y la primera muestra, digamos, es la Feria de San Isidro, que ha sido una de las ferias de San Isidro con más afluencia de público de los últimos años, ¿no? ¿Y aprecia usted, maestro, que están empezando a ir a los toros los más jóvenes, las nuevas generaciones? Sí, ya lo creo. La verdad es que se ve gente joven y bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Que la gente está, la tauromaquia está más viva que nunca. O sea que ahora mismo, pues allí donde se hace un festejo taurino que tiene un gran aliciente, como puede ser el festejo de la final de la Copa Chenel, pues la gente responde, claro que sí. Mañana corrida, final de la Copa Chenel, este mano a mano en Valdetorres de Jarama. Yo me imagino que todavía es posible encontrar alguna entrada. Creo que quedan pocas, ¿no? ¿Qué debe hacer cualquier persona que nos vea hoy y que quiera acercarse mañana a la corrida de Valdetorres de Jarama? Bueno, pues en Bacantis pueden encontrar, Bacantis.es, pueden encontrar la entrada y si no, pues en las taquillas de la Plaza de Toros a lo largo del día de mañana. Sí es verdad que se han vendido muchas entradas, pero alguna queda, claro que sí.
Pues don Rafael Ayuso, matador de toros, empresario taurino, muchísimo éxito con ese festejo de mañana, esa importante final mano a mano de la Copa Chenel, que este año ha tenido un gran nivel y que además agradecemos a la Comunidad de Madrid que haya hecho esta aportación de apoyo a la tauromaquia, porque es de lo más importante. Así que lo dicho, maestro, que Dios reparta suerte mañana. Muchísimas gracias por todo y bueno, lo dicho, que Dios reparta suerte. Eso, y gracias por contárnoslo. Don Rafael Ayuso, muy buenas noches. Un abrazo fuerte, adiós. Hasta luego.